El presidente de la República, Alejandro Yamatei, en cadena nacional, dio a conocer las nuevas disposiciones, cuyo fin es contener la propagación del COVID-19. Que Guatemala registró ayer su peor día desde que la crisis del COVID-19 llegó a ese país centroamericano. Mientras que en Guatemala se endurecen las medidas por el COVID-19 tras el aumento de nuevos casos. Que el país atraviesa la fase más crítica. Muestra de ello fue que este jueves se registró la jornada con mayor número de casos. Hemos decidido declarar alerta máxima en el tema epidemiológico del coronavirus. El país está cerrado, así lo ordenó el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y va a permanecer de la misma manera. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Estuardo Monterroso. Actualmente soy el instructor general de la banda del Instituto Riquelme Mascarilla. Como equipo de instructores, nosotros iniciamos siempre a planificar todo. Tenemos que entregarle al instituto una planificación de cómo vamos a estar programados en el año para poder iniciar actividades. Nosotros iniciamos nuestro movimiento eso de inicios de enero, donde nos empezamos a reunir con los comandantes, tenemos reuniones con los instructores y empezamos a planificar. Ya que tenemos todo escrito, pasamos la planificación al instituto y ellos nos lo aprueban. Ya estábamos en febrero, cuando empezamos a tener nuestras actividades ya un poco más pronunciadas. Ya estábamos hablando más con los comandantes, el equipo de comandantes del año 2020 ya estaba haciendo sus llamados. Ya estaban comenzando a convencer así por voces a los alumnos que iban a ingresar al instituto, a la banda. Y entonces ya teníamos un esquema de trabajo bien trazado. Llegó marzo, cuando ya empezamos a tener las actividades presenciales. Tuvimos una reunión previa, que fue el taller de líderes, que fue organizado por Cecia y por Luis Marroquín, dos instructores de nuestro equipo, que se basa a venir y fomentar a los comandantes un liderazgo mucho más profesional de la experiencia que vienen del equipo de instrucción, de instructores. Después tuvimos la actividad del desfile de la Escuela de Batonistas de Mayores, donde nos presentamos. Fue una de las primeras presentaciones que tuvimos, muy bonita la verdad, un buen
un buen incentivo para todo el equipo del año 2020, un buen fomentar a todos los alumnos que estaban anteriormente para que puedan venir y desarrollarse para el año 2020. Posterior a esto tuvimos dos ensayos, recuerdo muy bien la convocatoria, tuvimos una semana donde empezamos a hacer todos nuestros llamados, llegábamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a hacer propaganda al instituto en horarios de clases, donde pues un día repartían volantes, el segundo día venían y hacían un escándalo en la plaza cívica o en las canchas de básquet para que los alumnos que no conocen de la banda llegasen a esos grupos y se enteraran de cómo iba a estar todo el movimiento. Posteriormente veníamos y decíamos miércoles, jueves y viernes presentación de trofeos. La verdad el instituto ha tenido bastantes logros obtenidos, donde hemos sido campeones, hemos tenido primeros lugares, y pues para que vengan los alumnos y puedan decir, bueno, vale la pena invertir mi tiempo en esta banda, vean los trofeos y sepan de que somos una banda campeona, como todas las bandas, pero había que demostrarlo. Entonces nosotros teníamos los trofeos y hicimos un stand donde teníamos todos los trofeos. La verdad son muchos trofeos, gracias a Dios hemos sido una banda muy exitosa. Y pues uno de los incentivos más grandes que tuvimos en el año 2000, para el año 2020, fue la Copa de Campeón de Campeones que ganamos en CBG en el año 2019. Eso nos dio una publicidad bastante grande. Para serles muy honestos, teníamos alrededor de 160 alumnos para la banda del año 2020. Un número mucho más alto del 2019, que el 2019 apenas llegamos a 100. Y para el 2020 teníamos 160. Nosotros íbamos con una fuerza totalmente grande. Teníamos muchas expectativas para el año 2009. Teníamos una misión tan grande que era defender un campeonato de banda y a su vez un campeonato de una Copa de Campeón de Campeones. Una misión muy fuerte. Entonces por eso teníamos que reclutar a mucho alumno para poder tener una banda donde podamos seleccionar bajo sus beneficios de músicos, poder venir y decir, bueno, usted va a participar y usted no va a participar porque no se esforzó como otros alumnos. Entonces teníamos esa dicha, teníamos ese privilegio de podernos dar. Lastimosamente no se dieron las cosas como queríamos, porque sí teníamos bastantes planes para el 2020, teníamos una meta bien trazada. Dentro de la preparación que nosotros tenemos con los jóvenes, partimos en el mes de enero del 2020, pues ya conocemos toda la historia del 2020, ¿verdad? Pero nosotros ya habíamos empezado con nuestros ensayos, con nuestras actividades. De hecho, nosotros cuando tuvimos todavía un desfile en el 2020 con la escuadra, para la escuadra Myrens, también nosotros, y un día antes de ese evento, nosotros realizamos una actividad con nuestros comandantes de banda, le llamamos el Día de Líderes, e hicimos varias actividades con ellos para desarrollar su liderazgo. Esas eran de las actividades que nosotros estábamos realizando. Posterior a eso ya habíamos empezado con nuestros ensayos, ya estábamos pues con toda la energía, teníamos como escuadra de gastadores, teníamos una escuadra bastante completa, ya se había completado. Recuerdo re bien ese último ensayo, básicamente podemos decirlo así como el último ensayo, porque estuvimos con las actividades normales. La noticia la habían dado entre semana, creo viernes, y nosotros estábamos ensayando sábado, y ya posterior a eso pues nosotros seguimos con nuestra vida. Cuando a la mitad del ensayo nos hablan de la dirección, llamaron al instructor general de la banda, le explicaron cómo estaba la situación, que después de la cadena que dio el presidente, y básicamente juntamos a todo el grupo, le dijimos pues que íbamos a volver. Tenemos la esperanza y la fe en que sabemos que vamos a volver en algún momento. En ese punto nosotros no sabíamos qué tanto nos íbamos a separar, qué tanto tiempo iba a pasar. Pensábamos, van a ser un par de semanas quizá, pero realmente dos semanas se volvieron un mes se volvió un año, y aquí estamos ya básicamente con más de un año de estando fuera. Pero siempre la energía está puesta, la verdad es que la energía está puesta. Hemos tenido ciertas actividades a la distancia, se podría decir. Estuvimos haciendo una actividad con los jóvenes de,
desde sus casas, haciendo entrevistas y ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero, como les digo, tenemos la esperanza de que vamos a volver. Sé que vamos a volver. En 2020 le estábamos iniciando con 8 integrantes. De esas 8 integrantes, 6 de ellas fueron integrantes del año 2019. Fue su primer año y solamente 2 integrantes éramos un poco más antiguas. Teníamos una visión muy clara con Edwin y Dairin, que queríamos una escuadra de batallistas muy grande. Y sabíamos que teníamos que trabajar bastante por eso. La convocatoria de las batallistas en nuestro instituto quizá es la escuadra que convoca más niñas. Ya alrededor de unas 50, 60 niñas queriendo ser batallistas, queriendo estar en nuestra escuadra, queriendo vernos, y nos dicen: ay, es que desde pequeñas las hemos visto y queremos estar con ustedes. Este año llegaron, en el 2020 llegaron aproximadamente 50 niñas queriendo ingresar a la escuadra. Teníamos un espacio para aproximadamente unas 12 niñas y fue muy difícil escoger. Realmente se ve el entusiasmo que ellas meten. Fueron unas filas muy grandes para la convocatoria. Entonces, al final, y fue una convocatoria solamente de un día, porque dijimos con Dairin y Edwin así de: no, pase rápido, las vamos a elegir lo más pronto posible. Y fue así. Y llegamos a tener en total una escuadra para el 2020 de 22 niños. Yo recuerdo que ese día, ese sábado, me dijo Dairin: bueno, me abrazó y dijo: ahí está tu escuadra. Vas a tener que trabajar duro porque son un montón. Otra vez vamos a recuperar esa escuadra de 20, 22 alumnas, que si no estoy mal, la última escuadra que fue muy grande fue la del 2011. Bueno, al principio de año nos comenzamos a organizar. Toda la banda, nosotros dimos la orden que ya teníamos un desfile. Yo, como me centro más en la escuadra de caja, ya les comencé a explicar todo lo que tenían que hacer, que tenían que ensayar, y les dije que me mandaran videos y cosas así para poder corregirlos en ciertas cosas. Y como todos los años, organizamos nuestra convocatoria. Pero antes de eso se vivió un día de líderes donde los instructores nos dieron temas de liderazgo que nosotros debemos mantener siempre. Nosotros sabíamos el factor que estaba viviendo el mundo en ese entonces. Sabíamos que había algo que podía detener el movimiento como tal, pero no lo consideramos como un factor importante para ese entonces. Hasta que llegó ese sábado que nos encontrábamos nosotros ensayando y llegó el profesor Nelly Montenegro, quien es nuestro encargado de banda por parte del claustro de maestros, y nos notificó: acaban de dar la noticia de que ya hay un infectado en nuestro país y que el presidente va a dar una noticia, una cadena para todo el país. Ok, perfecto, dijimos nosotros. Realmente no sabíamos la magnitud del asunto. Nosotros como instructores lo vimos: perfecto, está bien, nos contás, poné la cadena y nosotros la escuchamos. Nos encontrábamos en un ensayo, como lo repito, y nosotros bien alegres, disfrutando nuestro ensayo, planificando. Llevábamos un excelente ensayo. Por lo general, el primer día llegan 160 alumnos y sabíamos que íbamos a tener un déficit para el siguiente día, y no fue así. Tuvimos apenas bajas de 10, que sí dieron una notificación de por qué no iban a llegar. Entonces estábamos muy contentos, teníamos un ensayo a todo dar. Todo el equipo de instructores tenía un gran grupo que estar cuidando, enseñándole. Ya estábamos en caminos muy bien trazados para poder avanzar. Y bueno, se dio la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, y llegó el profesor Neri con su teléfono en transmisión en cadena nacional del presidente, donde él hace mención que el país va a entrar en un estado de calamidad y que se van a suspender todas las actividades institucionales, todas las discotecas y etc. Para nosotros fue un golpe bastante, bastante duro, porque arrancamos con una fuerza y una energía tan grande que esto fue un ladrillo, literalmente fue un ladrillo directo para nosotros, el gran tope que nos estaban dando y que se iban a suspender actividades. Entonces,
estábamos a punto de terminar nuestro ensayo y tuvimos que pausar a todos. Todos los instructores así de, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué nos estamos reuniendo ahora en la Plaza Cívica todos y a dar un... ¿Y por qué vamos a entrar en reunión si no está en la planificación que nosotros tenemos cada sábado? ¿No estaba programado esto? ¿A qué está pasando? Nos reunimos primero los instructores y, bueno, equipo, esto está pasando. El presidente acaba de hablar, acaba de dar su cadena. Como ustedes escucharon al mediodía, hay un infectado en nuestro país. Y, pues, el presidente acaba de decir que se suspenden actividades donde haya cualquier tipo de aglomeración. Y todos nos vemos la cara de, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿ahora qué vamos a hacer? Y pues tocó darle la noticia a todos los alumnos que no estaban enterados, porque obviamente estábamos en ensayo, no todos tienen las posibilidades de tener un teléfono con internet pagado, de línea. Entonces se les hizo la respectiva notificación, se les comunicó que estábamos entrando en un estado de calamidad y que se suspendían todas las actividades donde hubiera cualquier tipo de aglomeración. Recuerdo que el profesor Neri también les hizo una mención de que estuvieran atentos porque las clases también se iban a suspender y que íbamos a ver cómo nos íbamos a organizar el resto de días. Por supuesto, nosotros pensamos en esto cuando lo dijo también el presidente, que iban a ser un par de meses, un par de semanas en ese entonces, y que después sabíamos que se iba a pasar a meses, y pues denos aquí va. Seguimos esperando ver cómo pasamos esta etapa mundial. El tiempo que nosotros hemos estado con las actividades, pues con nuestros instrumentos guardados, se podría decir, sin actividades de banda, creo que ha sido una etapa y un proceso de crecimiento para todos nosotros como personas. Particularmente he aprendido mucho de mí. La verdad es que la tristeza siempre está, de vez en cuando estoy en la computadora, estoy haciendo algo y me recuerdo, busco un video de la banda o de los gastadores en YouTube y no puedo evitar el que la piel se me erice, de tener un sentimiento ahí. De hecho, ahora mismo tengo la piel erizada solo de pensar y de recordarme lo importante que es para nosotros, lo fundamental que es en nuestra vida todo el movimiento de banda escolar, y que tengamos este desprendimiento con los jóvenes es bastante triste. La verdad es que ha sido triste, ha sido, como les digo, es un tema de crecimiento, porque personalmente he hecho otras cosas, he invertido mi tiempo en otras situaciones que realmente me han ayudado a mí también, pero siempre está la necesidad de querer instruir jóvenes, que básicamente creo que es algo que nos apasiona mucho. En lo personal, a mí me apasiona mucho el instruir jóvenes, y actualmente pues no lo estamos haciendo, entonces siempre se queda esa necesidad de decir cuántas generaciones nos vamos a perder de jóvenes a los cuales no vamos a poder decir una palabra de aliento o enseñarle algo, indicarle algo que le puede servir para el resto de su vida. Para mí, en lo personal, este tiempo sin banda representa esa pérdida, la pérdida en que no podemos instruir jóvenes. Eso es lo que creo que es lo que más se pierde, la verdad. El año sin bandas, sin escuadras, sin ensayos, ha sido un año bastante duro. En 2020, como les digo, pintaba ser un año muy bueno. Y estábamos recordando que íbamos a hacer una escuadra muy grande y que íbamos a trabajar y que teníamos que pulir los ensayos y que estar presentes y todo. Y cuando nos llegó la noticia que ya había el primer contagiado en nuestro país, Fue bastante duro, bastante sorprendente, porque yo recuerdo que ese día estábamos hablando con Edwin, fue el mismo día de la convocatoria en el que le dijimos a las niñas, y él estaba hablando con el profesor Neri, y me volteé a ver, o sea, estábamos a metros de distancia, y me volteé a ver y me dice, vamos a parar los ensayos. Y yo así de, ¿por qué? ¿Estamos tan bien? Y dice, ya está el primer contagiado. Pero aproximadamente son 15 días, me dice, son 15 días los que vamos a faltar, no te preocupes, vamos a regresar y todo va a estar bien. Y pasaron esos 15 días, y preguntamos, y otros 15 días, y así lo fuimos. Hasta que realmente pues todos nos dimos cuenta que no íbamos a volver muy pronto. Las clases pararon,
ese, como todos lo decimos, ese viernes 13 que nos marcó a todos. Fue bastante duro. Los sábados todos sabemos que tenemos ensayo, nos levantamos temprano, vamos al ensayo y después regresamos a casa cansados, como sea, a hacer tareas, a estar con nuestra familia. Y ahora eso lo hacíamos todos. Creo que muchos de los integrantes utilizamos nuestros sábados en ensayo para despejarnos, para no pensar en quizá en el colegio, en nuestros problemas que tengamos con nuestra familia, personales, y allá vamos a cambiar de chip. En el ensayo somos otras personas, en el ensayo yo soy una batonista, en el ensayo es un gastador, es un redoblante, y nos metemos mucho en nuestro papel que nos olvidamos de lo demás. Entonces, quizá en mi caso sí fue muy duro, porque saber que íbamos con todo y que teníamos que parar. Y yo hablaba con las patojas y les decía, no se desanimen, ya vamos a regresar. Y una se sentía el bajón así de, no, ya no vamos a regresar. Y estábamos en contacto así de, tranquilas, vamos a regresar, no sé qué, sigan practicando. Y yo les decía, miren, practiquen este sábado el paso 1, el otro sábado el paso 2, y nos mandan videos para ver cómo vamos. Y así nos fuimos todo el año, hasta que llegamos a la conclusión de que realmente no íbamos a regresar ese año. Entonces, siempre les decíamos, el próximo año va a ser mejor, tranquilas, y pues, ahí ya no hemos regresado. Bueno, de primero creo que todos lo tomamos normal, que se iba a pasar rápido esas 2 semanas, pero hasta cuando nos dijeron que ya no iba a haber banda temporalmente, todas nuestras expectativas que teníamos se vinieron abajo. Y pues, todos la pasamos muy mal. Bueno, en mi caso, yo iba a la banda, sentía como un refugio, porque llegaba a mi casa, hacía tareas, y llegaban los sábados y ya no pensaba en todos los estudios, ya no pensaba en tareas, en nada de eso, solo pensaba en mi instrumento y en todo lo que tenía que hacer. Y hasta que nos quitaron eso, fue así como que muy tedioso estar en la casa. Y pues ya corriendo el tiempo, también los sábados teníamos los ensayos y los domingos teníamos presentaciones, teníamos esos dos días los teníamos muy ocupados. Y como que cuando nos quitaron eso ya se sentía muy largo los días y ya no se sentía lo mismo. Personalmente el 14 de septiembre es una de las fechas bastante importantes porque nosotros disfrutamos mucho la Isla de la Bandera. Nosotros tenemos el gusto de venir y ponernos en el palacio y disfrutar cómo elevan nuestra bandera, ver cómo todas las bandas se empiezan a reunir y después nos separamos, cada quien por su lado. Bastante emocionante porque nos damos una previa de cómo vamos a vivir el 15 de septiembre. Nosotros tenemos la tradición de venir y pasar del palacio, dar un pequeño recorrido y llegar a la Cruz Roja aproximadamente. Y pues ahí abordamos nuestros buses. Eso es lo que hacíamos previo al 2020, por supuesto. Y ya en el 2020 sabíamos que por ahí junio, julio, de que las cosas estaban muy mal, que a nivel mundial y a nivel nacional las cosas no iban a cambiar, que las cosas iban a seguir mal, porque ese rumbo tenía. Creo que íbamos por la segunda oleada de la crisis. Y entonces con un grupo de instructores, de nuestro equipo de instructores, nos pusimos a planificar una actividad para este 14 y 15, que iba a ser una actividad donde no se podían presentar los alumnos. Y era algo preocupante para el equipo de instructores que la familia carrillista no pudiera disfrutar de esta celebración, de esta magna celebración, porque nosotros los carrillistas disfrutamos tanto las fiestas de patrias, porque nos reunimos alumnos, exalumnos, padres de familia. Nosotros llegamos a nuestro instituto el 15 de septiembre y hay una feria, disfrutamos la presentación de la banda del instituto viene y recorre desde el palacio para el instituto, un recorrido aproximadamente de 2 horas, y en el camino se van uniendo exalumnos que disfrutaron lo mismo,
padres de familia que ven a sus hijos y se sienten orgullosos de que la etapa de banda de su hijo ha terminado, un año más concluido, y esa euforia que vivían los jóvenes estaba cancelada. Lastimosamente estaba nula para este caso. No iba a haber un alumno desfilando, no iba a haber un exalumno esperándonos en cada cuadra diciendo, ahí viene Gómez, ahí viene mi banda. No iba a estar el padre de familia contento, alegre de ver que su hijo está trazando una meta más, está cumpliendo un año donde pudo disfrutar su estadía en una banda escolar. No iba a estar la feria de verano, no iban a estar la calle Sierra, toda la colonia del Quintanar que nos recibe también. No iba a estar nadie, las calles iban a estar vacías, iban a estar solas. Entonces, repito, en julio nos pusimos a planificar unas actividades con los instructores para ver cómo lo vamos a poder hacer que nuestra familia carrillista volviera a sentir esa emoción desde casa. Entonces vino Luis Marroquín y nos planteó una idea. Una idea que después fuimos desarrollando, fuimos dándole una mejor expectativa y que la verdad nos dedicamos bastante. Dijimos, bueno, vamos a tomar fotos de un panorama totalmente distinto. Vamos a poner una fotografía donde estaban desfilando y de fondo vamos a poner la calle como actualmente se encontraba, o sea, sola, vacía. Dicho y hecho, nos empezamos a reunir, empezamos a tomar fotografías donde estaba una comandante, un alumno desfilando y de fondo la calle vacía. Y fue una actividad que para nosotros fue muy dura, complicada, porque teníamos que buscar un día donde estuviera lloviendo y pues para encontrar la escena tal como estaba en la foto, porque para muchos se recordarán que siempre un 14 y un 15 está lloviendo, siempre ha llovido después de, entonces estamos desfilando ahí mojados y entonces queríamos buscar la misma escena. Venimos nosotros y dijimos, bueno, vamos a tomar las fotos el día de hoy, llovió y todos tomamos las fotos, hicimos una magna actividad que la verdad la disfrutó bastante la familia carrillista, tuvimos muy buenas respuestas, gozamos ver cómo todos los alumnos, exalumnos, padres de familia reaccionaban a las publicaciones que estaban en la página de bandas. Vimos cómo otras bandas nos saludaron y nos dijeron, bueno, qué excelente actividad la del Instituto de Región Mascarrillo. No sé si de los que están viendo esta transmisión pudieron ver esas publicaciones. Si no las han visto, pueden ir a verlas, pueden ir a reaccionar, todavía tienen el gusto de venir y decir, bueno, así se vivió el 14 y el 15 de septiembre para el Instituto de Región Mascarrillo en el año 2020. Una forma muy especial que se hizo para toda la familia carrillista. Al final no la pudimos gozar como otros años, bajo la lluvia, en el momento, pero sí la pudimos disfrutar en nuestra casa. Sabemos que el pensamiento, el cerebro da una emoción muy fuerte y nos transmitió ese mismo sentimiento. El recordar en este año 2020 fue el sentimiento más fuerte que pudimos tener para poder gozar nuestro corazón carrillista. 14 y 15 de septiembre para todos los banderos de Guatemala, creo que es nuestra Navidad, son los días más importantes. Es para lo que nos preparamos. Más allá de las competencias, más allá de los otros desfiles, creo yo que la fiesta que vive cada banda en su establecimiento, 14 y 15 de septiembre, es la fecha más importante. Para nosotros, pues, tradicionalmente nosotros vamos al Palacio el 14 de septiembre a ver todas las actividades, ¿verdad? Participar del patriotismo, que pues como guatemaltecos nos corresponde. El 15 de septiembre, de igual forma, nosotros tradicionalmente pues participamos en el desfile en la mañana, el desfile del 15 de septiembre, y por la tarde volvemos a ir hasta el Palacio, en la séptima avenida entre quinta y sexta calle, ahí nos formamos y empezamos el desfile más precioso que nosotros podamos tener, que es nuestro desfile del 15 de septiembre. Básicamente nos vamos desfilando desde el Palacio hasta el Instituto. Es un recorrido largo, cansado, dura aproximadamente 3-4 horas, más las actividades que nos llegamos a hacer al instituto, pero llena el corazón, llena de energía, nos da paso a tantos sentimientos.
el ir avanzando por las calles y se va agregando más exalumnos, para que cuando nosotros lleguemos a nuestra calle Sierra, que es la calle previa a entrar al instituto, se vive una de las fiestas más increíbles que el Gómez pueda tener. La verdad es muy bonita esa actividad, que creo yo fue lo que más se extrañó en el año 2020. Fue difícil para nosotros. Nosotros estuvimos pues intentando mantenernos lo más activos posible. Es difícil, definitivamente es difícil. Lo que nosotros hicimos fue que empezamos con una serie de programas en línea. Estuvimos entrevistando a excomandantes generales desde los 90s hasta el presente, buscando que ellos pudieran contarnos su historia de cómo vivieron ellos pues en su etapa en la banda, cómo las cosas han ido evolucionando y cambiando. Fue una actividad muy, muy bonita. La cerramos con los últimos dos programas, el 14 y 15 de septiembre precisamente. El 14 de septiembre la entrevista fue con los instructores de la banda. Todos dimos ahí pues nuestros comentarios y cómo nos sentíamos con respecto a la situación, pues, para toda la comunidad carrillista. Y el 15 de septiembre creo que fue uno de los programas más bonitos. Estuvimos entrevistando a los comandantes de escuadra. Fue muy emotivo, muy muy emotivo verlos a ellos en pantalla desde sus casas con sus uniformes de gala. Fue una de las sensaciones más placenteras que nosotros llevamos. La verdad que sabíamos que iba a ser un día difícil, con mucho sentimiento, y definitivamente verlos a ellos uniformados, para mí como presentador, fue algo muy, muy emotivo. Yo recuerdo que incluso cuando me tocó entrevistar a los gastadores, no pude contenerme y se me quebraba la voz, porque de verdad que era muy emocionante ver a los jóvenes, la pasión que le siguen poniendo a esto, a pesar de que no tienen un instrumento para poder transmitir esas emociones, y desde sus casas no bajaron la guardia, bien uniformados de gala, y pues con una actividad muy bonita. La verdad fue una entrevista que duró la vida entera, porque fueron aproximadamente como 3 horas de transmisión, pero la gente siempre estuvo expectante, nunca dejaron de entrar comentarios positivos para todos los jóvenes y para toda la comunidad carrillista en general, todos con sus palabras de motivación, y creo que pudimos enfrascar ese sentimiento, pudimos contenerlo como familia carrillista. Fue algo verdaderamente alegre, con un toque de tristeza por la distancia, pero siempre se buscaba pues que fuera lo más ameno para todos, que todos pudiéramos disfrutarlo. 15 de septiembre, yo me levanté muy temprano, porque todos los comandantes de las diferentes escuadras y los comandantes generales de nuestra banda se levantaron muy temprano, porque teníamos una entrevista realizada, organizada por el grupo de instructores del instituto. Ese día eran las 5 o 6 de la mañana, yo me estaba bañando, me estaba arreglando, y como que fuera a salir al desfile, así emocionadísima y lista para la entrevista. Ese día todos los comandantes tuvimos la entrevista. Fue bastante, bastante emotivo, porque comenzábamos a ver los comentarios. Ahí nos presentaban los comentarios que la gente, que nuestros amigos nos hacían a nosotros, ¿verdad? Y escuchar los comentarios de los instructores, y nosotros participábamos y también comentábamos cómo vivimos los 15 de septiembre anteriores. Terminamos la entrevista y un día antes, el 14 de septiembre, si mal no recuerdo, los instructores nos dijeron que teníamos que estar pendientes a la página de la banda, porque había una actividad. Entonces llegó la tarde y todos nosotros como comandantes tenemos un chat. Entonces hablábamos así de cuál será la actividad, qué nos van a hacer, que no sé qué, y platicando, ¿va? Cuando envían la primera imagen al grupo de instructores y comandantes, y todos así de... Era una imagen del instituto vacío con unas frases, ¿no? Y comienza el recorrido del 15 de septiembre. Y llegó una imagen que nos marcó mucho, quizá el grupo de comandantes, que el 15 de septiembre, para despedirnos,
tenemos una reunión, instructores y comandantes. Y estaba una imagen en la que en el pasillo que nos reunimos estaban los instrumentos, estaban los batones, estaba la tuta, los kepis, robos, así como simulando que fuera esa reunión. Y todos vayan a mandarlo al grupo de comandantes y así de, miren mucha, que no sé qué, que no se desanime y que la hagamos. En eso nos envían el video, un video que grabaron hace tiempo, en el 2016, si no estoy mal, en el Palacio, que fue donde comenzó al inicio el recorrido del 15 de septiembre. Nos manteníamos conectados en el grupo así de, miren, ya vieron esta y mandemos y no sé qué, y nos mandábamos. Y cuando veíamos una foto de nosotros, o sea, una foto de nosotros y en el montaje que estaban haciendo para la actividad, era aquello de, miren, ahí estoy yo. Y yo, por lo menos yo pasé llorando todo el 15 de septiembre en mi casa, en mi cama, y yo hablaba con Luis Marroquín y le decía, ¿por qué me estás haciendo esto? Mira esta actividad, me estás matando, que no sé qué, y qué bonito, y le decía, estoy llorando un montón, y nos hablábamos con los comandantes generales, así de, muchacho, estoy llorando, y nosotros, yo también estoy llorando, y todos, en fin, todos llorando como un 15 de septiembre normal. Llovió y todo, y siempre estuvimos ahí sintonizando las publicaciones y todo lo que iba. Cuando veo una foto donde estaba mi batón, ya a metros de entrar al instituto. Y recordando que ahí es donde los instructores se acercan y nos dicen, mira, ya, el momento llegó y la comandancia va a ser para tal persona. Entonces, yo veo esa imagen y comienzo a llorar. Mis papás así de, mis papás entraron a mi cuarto porque sabían que yo andaba llorando y que nadie me podía controlar. Y les digo a Luis Marroquín otra vez y le digo, esa imagen realmente me terminó de matar, ¿va? Porque fue así de, ya estaba a metros de entrar al instituto, imaginando nuestra entrada, donde nos espera toda la porra del Gómez, nuestros padres, los exalumnos, alumnos, con bullas, haciendo porras y todo. Y me imagino bajando las gradas, entrando a la plaza y llorando. Y yo lloraba en mi cuarto porque decía, ¿por qué? Si este era mi año, este era mi último año, este año pintaba ser lo mejor para nosotras. Y no fue así. Pero pues al final creo que todos tenemos que comprender que las cosas pasan por algo. Y acá estamos, aún sintiendo el mismo amor, sintiendo la misma pasión, sintiendo todo lo bueno y amando los recuerdos que nos dejó este movimiento. El 15, todos los comandantes teníamos una instrucción de levantarnos temprano y ponernos nuestra gala. Y pues se sintió algo extraño ponérsela y no ir a un desfile. Cuando nos dijeron que teníamos una entrevista, nosotros como que nos agarró mucho sentimiento y también lo pensamos también muy bien, porque el grupo de instructores organizó una entrevista, entrevistó a cada uno de los comandantes y de último fuimos nosotros. Fue una entrevista muy muy bonita, no bajó de números ni nada. Y después los instructores nos tenían una sorpresa. Nos dijeron que estuviéramos activos y que estuviéramos pendientes en la página de la banda. Y nosotros emocionados también a ver qué iban a poner. Y nos resultan con unas fotos de nuestro recorrido. Y fue tanto el sentimiento que todos nos pusimos a llorar y nos pusimos a mandar mensajes al grupo. Y todo fue muy genial en esa parte, y cuando llegó el final fue así como que todos le dimos las gracias a los instructores por todo lo que hicieron y porque sentimos un sentimiento diferente, pero a la vez muy muy bonito. Bueno, pues un saludo para toda la comunidad bandera de Guatemala.
muchos ánimos, mucha energía positiva para todos ustedes. Vamos a volver, yo sé que vamos a volver, nos vamos a encontrar nuevamente en los desfiles, en los concursos, en los festivales, nos vamos a volver a encontrar. Así que mucha energía positiva para todos ustedes. Para mi escuadra de gastadores, para los integrantes que ya pasaron, y sé que vendrán muchos más adelante, que si están escuchando esto, créanme que yo los voy a estar esperando con los brazos abiertos para poderles enseñar mi conocimiento, pasarles todo mi conocimiento. Creo que cuando nos volvamos a ver, escuadra de gastadores, vamos a volver a estar, como siempre hemos dicho, hombro con hombro, y a darle con toda la energía, que la fineza de nuestro paso sea latente en cada actividad que hagamos. Yo tengo la esperanza y la confianza de que voy a volver a oír ese paso tan bonito y elegante que esta escuadra tiene. Sé que han sido momentos difíciles, pero como les digo, vamos a volver. Yo sé que vamos a volver. A mi escuadra de bateristas, pues siempre, siempre, siempre saben que lo que tengo que decirles gracias, porque han estado ahí, nunca me han dejado y han estado apoyando y dándome esos ánimos. Y yo sé que, como todos sabemos que no vamos a regresar pronto, pero tenemos la noción que sí vamos a regresar. Y vamos a regresar con todo, y es realmente así, agárrense todos, porque lo que no se puede hacer en ese 2020 se va a venir a hacer cuando regresemos, y definitivamente va a ser algo muy grande. A cada escuadra le digo que no se desanimen, que sigan practicando lo suyo: batonistas, gastadores, vientos, liras, cajas marcadoras, redoblantes, bongos. No se desanimen. Ya sé que algunos se van a graduar algunos este año, pero pueden seguir ayudando, pueden seguir viéndonos, pueden seguir haciendo todo lo posible para ayudar a nuestra banda. Y a los nuevos que entraron, tampoco se desanimen, muy pronto vamos a regresar, y vamos a regresar con el doble de fuerza, para que todas las actividades, todas las metas que teníamos en ese año se vuelvan a realizar y se vuelvan a mejorar el doble. No nos queda más que venir y decir: pronto estaremos de regreso. No nos queda más venir y decir que algún día regresaremos a nuestro colegio, a nuestro instituto, a dar todo por el todo. Actualmente estamos en casa, estamos limitados para poder explotar todo ese talento que cada uno de ustedes tienen guardado, tanto para colegios como para institutos. Todos los guatemaltecos somos personas que venimos y desarrollamos cuando nos lo proponemos, tenemos las metas muy bien trazadas, entonces no hay que guardar eso para ya no explotar. No perdamos la calma. Sabemos que no es mañana que regresamos, pero sabemos que sí en el futuro vamos a regresar. Entonces, no perdamos la calma. Sabemos que todos los alumnos que se graduaron en el año 2020 y los que se van a graduar en este año 2021 no pudieron gozar de las actividades de banda. Lamentamos eso, pero como instructores los queremos incentivar a algo, a que todavía entreguen ese granito de arena. Todavía pueden hacerlo, tienen el conocimiento, tienen las agallas, tienen la fuerza, pueden ayudarnos a nosotros, que nosotros vamos a iniciar desde cero. Nosotros vamos a tener a un equipo de alumnos como ustedes llegaron hace años. Van a venir y apoyarnos, van a ayudar a que podamos desarrollar a jóvenes en cantidad, porque ahora no vamos a poder, porque todo el equipo va a ser nuevo, totalmente nuevo. Entonces, para ustedes, exalumnos recién graduados, y para los graduandos del año 2021, los incentivo a que lleguen a sus colegios, a sus institutos, donde hay un movimiento de bandas, y apoyen a los instructores en el siguiente año, que puedan reaperturar las actividades. Su establecimiento estará totalmente agradecido, y ustedes van a poder dejar ese grano de arena que guardaron en este 2020, en este 2021. No sabemos si en el 2022 va a pasar lo mismo, pero ya tienen la idea que van a poder realizar en el año futuro.